Hola, buenas tardes, amigos de Tiro Indirecto. Hoy nos encontramos con otro invitado muy especial, un invitado que fue campeón de la Copa Oro en el año 2003. Y hoy está con nosotros el gran Daniel Osorno. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Yair? Mucho gusto y un saludo a toda tu gente acá desde Guadalajara. Saludos a toda la gente. Muchas gracias, Daniel. Muy a gusto aquí de estar contigo, de charlar un ratito de lo que nos gusta. Y bueno, hay varios temas por platicar. Entonces, bueno, para dar inicio a esta entrevista, sabemos que te toca debutar en el año de 1997. ¿Cómo viviste el debut? ¿Qué te dijo el profe? ¿Ya lo venías a venir? ¿Cómo fue esa charla antes del partido? Mira, primero, desde los inicios, ¿no? Yo soy de un pueblo futbolero, El Salto, Jalisco. Okay. Yo inicié en una tercera división con mi familia, con mi tío era el encargado, y mis primos, mis amigos, todos eran futboleros del Salto. Ahí es un pueblo que han salido más de 135 exjugadores profesionales, entonces ya desde nosotros tenemos la sangre desde chico y fue algo padre, una de las mejores experiencias, ¿no? De vivir, jugar con mi familia, al principio en tercera división, y yo después llegó un visor del Atlas al pueblo, y ahí tuvimos oportunidades de ir a tercera división al Atlas, y luego de tercera a primera división. Yo creo que fue algo sorprendente para un sueño de representar esos colores importantes, ¿no? Pero sí, mi debut fue casi a los 17 años contra Tecos. Creo que fue uno de los mejores sueños, una de las mejores experiencias en lo que yo tuve de soñar, ¿no? De ser jugador profesional y pisar en un estadio. Yo creo que es lo más bonito para un jugador, ¿no? ¿En algún momento te imaginaste debutar? Y bueno, ¿contra quién te toca debutar? Contra Tecos, que en ese tiempo era una gran rivalidad. ¿En algún momento te imaginaste? No me imaginé rápidamente porque pues era un proceso, ¿no? En aquel tiempo eran etapas importantes de jugadores, ¿no? Esperemos que sobresalgan más jugadores como esa época de la academia de aquellos talentos, ¿no? Como Rafa Márquez, El Chato, Mario, Cepeda. Era una generación de fuerzas básicas impresionante. Y nos llega el momento de estar en primera división entrenando, de ver jugadores importantes como Daniel Guzmán, La Pájara Chávez, Darío Franco, Tapita, Pedro Duana. Y la verdad fue una de las mejores experiencias porque siempre nos apoyaron en las buenas y en las malas. Y cuando hubo una oportunidad del debut mío, yo que no me lo esperaba. La verdad yo estaba pues nervioso, estaba ansioso, estaba pensando que se iba a jugar o no, pero fueron una de las mejores motivaciones para mí y para mi familia, ¿no? Claro, un día antes del partido contra Tecos, ¿con quién te tocó compartir dormitorio? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que me tocó, se me hace que era Daniel Guzmán o otro chavo, Juan Pablo El Chato García. Okay. Entonces, éramos jóvenes, éramos con ganas de superarnos. Yo creo que Efraín Flores nos dio la oportunidad de sobresalir y empezar de nuevo, ¿no? Claro, y después de ahí también se te da la oportunidad de ir a un Mundial Juvenil en Nigeria. ¿Cómo viviste también ese paso por la selección mexicana en categorías inferiores? No, yo creo que cuando uno va a representar a la selección, yo creo que vas a representar a todo México. Y creo que estando ahí en la selección, yo creo que un Mundial Sub-20, pues éramos el empiezo, éramos con ganas de superarnos, ¿no? Pero yo creo que fue una motivación padre para estar bien y esperar, ¿no? De buenos resultados como en un Mundial con Rafa, con Torrado, con Chato, con Mario. La verdad fue una de las mejores experiencias, ¿no? ¿Y te acuerdas en ese Mundial? Bueno, pues obviamente todos eran muy jóvenes, pero ¿te acuerdas con quién enfrentaste y después pudieron sobresalir a nivel mundial? Es que me acuerdo, pues,
Son equipos como Argentina, ¿qué más? Japón. Yo que hicimos un mundial muy importante, nos fuimos a representar a México y yo que ganarle a Argentina, ganarle a los equipos de Sudáfrica, África y todo, la verdad, pues era algo padre, ¿no? Porque eran también jugadores importantes que también apenas también en una época para nosotros importante, ¿no? Yo que de ahí muchos jugadores de nosotros fuimos a representar a la sub-20, y de ahí ya fuimos a con la Puente a la selección mayor, muchos fueron a otras categorías. Entonces creo que fue algo padre y una sensación para nosotros, ¿no? De ir poco a poco con estar en la selección, ¿no? Claro, recordando tus tres etapas con Atlas, vámonos de una por una. Te tocó hacer muchísimos goles con los rojinegros del Atlas, pero de los que más recuerdo yo, cuando me mencionan el nombre de Daniel Osorno, es esos goles que le metiste a la América en el Estadio Azteca, y más a Memo Ochoa, que apenas empezaba. ¿Qué sensaciones te dejaron esos goles que le metiste a las Águilas, Daniel? No, siempre son recuerdos importantes, ¿no? Yo de mi parte no era delantero, ¿verdad? Pero me metí mucho de extremo, de delantero, o áreas. La verdad era algo impresionante, ¿no? Yo que meterle gol a la América, a las Chivas, a todos los equipos, yo lo disfrutaba al máximo, ¿no? Desde ser ahorita de la época importante del Atlas, de los segundo, tercero, los mejores jugadores de la historia, de los goleadores del Atlas, yo creo que es una motivación, es una alegría bastante ejemplar para muchos. Y meter goles, ¿no? Claro, para ti, obviamente, te tocó meter muchos goles y a grandes equipos en ese tiempo, pues, como lo acabas de mencionar, Chivas, Tabatecos, América, Tigres, Monterrey, pero ¿disfrutabas meterle goles a un equipo en especial? Pues no es que sea especial, yo creo que uno trabajaba día a día, trabajaba para mentalizarme de que quería disfrutar, quería meter goles, quería festejar, ¿no? Entonces fue muy importante en lo que hacía día a día uno en los entrenamientos, lo que uno se mentalizaba, ¿no? De lograr. Si uno trabajaba bien el fin de semana, pues el sábado, domingo ibas a hacer un buen partido para meter goles. Claro, después de lo que comentabas de tu paso con selección mexicana en categorías inferiores, sí les dio la oportunidad de brincar a la selección mayor. Incluso te toca disputar esa Copa Oro que para ti, para la selección mexicana, fue sensacional, ganándole a Brasil y con un gol tuyo. ¿Qué sensación pasó esa Copa Oro? ¿La disfrutaste mucho? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa Copa en especial? Pues todavía lo disfrutamos, ¿no? Fue uno de los mejores goles que he vivido, que lo he disfrutado, y aunque no creía la gente en mí, siempre le he demostrado, ¿no? De que cuando yo me daban la confianza, no más era en ese tiempo La Volpe, yo que tuve a otros entrenadores como Aguirre, La Puente, El Ojitos, yo que son bonitas experiencias. Nos esperemos con ese gol o más goles que uno metía en la selección, yo que lo disfrutábamos al 100, ¿no? Entonces, creo que cuando uno juega en estadio lleno, cuando uno juega en Estados Unidos o en otro lado, y sudando la camiseta, yo lo que es lo más bonito como para jugador, estar con tantos paisanos, ¿no? Claro, y en esa final en especial, ¿recuerdas alguna anécdota que te haya tocado con algún brasileño, recordando que había grandes figuras en ese equipo que les tocó quedar campeón a ustedes? No, yo creo que, como siempre, ¿no? Vemos los brasileños, la calidad, el respeto, ¿no? Pero siempre nosotros mismos como mexicanos nos unimos, éramos una familia, éramos responsables de pensar que depende de nosotros podemos ganar a un equipo importante, ¿no? Entonces, pues me tocaron dos épocas importantes como la Copa de Oro y la Copa Confederaciones, que le ganamos a Chile, y la verdad, para nosotros fue, para ese chingón, la verdad, unos equipos de los mejores del mundo, ¿no?
Claro, también te tocó participar en varias copas con la selección mexicano, con la selección mexicana, la Copa de Estados Unidos, la Copa de Asia también. En verdad fueron muchas, muchas copas que te tocaron participar, pero ¿en cuál de ellas te deja la mayor sensación que lograste? Yo que tuve varias copas importantes, tres Copas América, la Confederación, la de Oro, la que tú dices, la Copa África, la Copa de, pues la verdad, de muchas copas que a veces dice uno, pues tantas copas, qué bueno, ¿no? En todas, en selección me fue muy bien, sacamos tercer lugar, en unas perdimos la final, unas las ganamos, pero son experiencias bonitas, ¿no? Porque lo que representa uno en selección, de ver tanto talento, dar tantos jugadores importantes que sudaron la camisa, que se fueron al extranjero. Una motivación, ver talento de los mismos compañeros mexicanos, ¿no? Claro, ya después de cuando llegas a acá a México, después de esa Copa Oro, te toca ir a los Rayados de Monterrey. ¿Para ti fue difícil tomar esa decisión e irte al norte? Pues todo es difícil, ¿no? Porque yo tenía una revancha, tenía ganas de irme a otro lado y irme a Monterrey. No me fue muy bien, pero lo que hice, pues sí, sí luché, gané una oportunidad bastante, ¿no? Siempre hay que agradecerles a todos los clubes, a entrenadores, directivos, porque te dan la oportunidad y eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces uno manifiesta malas cosas, pero yo que Monterrey, en Culiacán, en Rapid Colorado, Sí. respeto, no valoro mi trabajo, sudar la misa. Entonces, eso siempre va a ser muy importante como jugador, no ser un ejemplo y casi mis 15 años yo creo que como todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo viví bastante bien, hice cosas mejores que malas. Entonces, aprendí de todo y gracias a Dios, pues hice lo. Claro, después de tu etapa con Monterrey, regresas en la segunda etapa con los rojinegros del Atlas, a lo mejor ya con un poquito más de experiencia, a lo mejor ya con otra mentalidad. ¿Cómo fue tu segunda etapa con los rojinegros? Pues siempre cuando uno está y uno empieza en el fútbol, como en Atlas, me dio todas las oportunidades y luego me voy a otro lado, regreso al equipo, yo creo que pues siempre son revanchas, ¿no? Revanchas porque sabemos que hay jugadores que van a un equipo y no dan el ancho, o hay jugadores que están en un equipo y dan el ancho, entonces pues depende de cada uno el sistema que tienen, ¿no? Pero yo creo que a mí me tocó más experiencias importantes con Atlas que con otros equipos, ¿no? Pero siempre vi buenas etapas en todo, son rachas, son ganas de superarse cada día, ¿no? Claro, como lo mencionabas ahorita, que también te tocó estar allá en la MLS cuando recién iniciaba en el Colorado Rapids, para ser exactos. ¿Cómo fue tu etapa allá en el fútbol estadounidense? Recordando que fuiste nada más, fue una época muy corta allá en la MLS. Sí, son etapas diferentes, ¿no? Con el fútbol mexicano, ¿no? Pero en la MLS yo creo que va creciendo bastante, unas instalaciones increíbles, las canchas donde entrenan, los gimnasios, cómo te tratan, la verdad, diferente a lo del fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que todos son distintos, ahorita esa liga va creciendo bastante, entonces a mí no me tocó como hasta ahorita, ¿eh? Pero simplemente fue una liga pues, que poco a poco fue progresando y va progresando bastante, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las mejores experiencias de estar allá en Estados Unidos hablando en señas o en idiomas diferentes, ¿no? Pero yo creo que aprendí bastante estar allá, ¿no? ¿Y cómo será tu traspaso allá al Colorado Rapids? Fue algo rápido, ¿no? Porque yo creo que no quería un acuerdo yo con Atlas porque me iban a llevar a otro lado y yo no quise, pero ya después, pues por detallitos,
yo que me mandaron para allá o un promotor me consiguió allá, pero fue algo rápido. Yo creo que fue una experiencia importante lo que tuve. Ya después llegué otra vez a México, llegué a Culiacán y ya de repente pues ya dejé un rato de 6 meses de fútbol. Me preparé mentalmente y me fui a Puebla, allá con el Chelis. Fue una experiencia bonita, de las mejores experiencias como jugador, como vida. Siempre le voy a agradecer a Chelis, ¿no? Porque si no fuera el Chelis, no había otra persona que me diera la oportunidad como él me la dio de día a día, entrenando. Sí, ahorita que mencionaste a... Sueldo. Sí, Daniel, ahorita que mencionaste al... ¿Ahí me escuchas? Sí. Ahí está. Continúa, Daniel. Yo me tocaba puertas con entrenadores, con gente, y la verdad, nadie me daba la oportunidad. Yo iba con la mentalidad de otra vez empezar de cero y le agradezco a Chelis. Llegué yo a Puebla, le dije, dame una semana a prueba y ya depende de ti. Bendito sea Dios, se lo gané, lo gané, porque yo le decía, a mí no me importa lo que me pagues, a mí lo que me importa es que me dé la chance de otra vez pisar y jugar fútbol en primera división y adelante. Entonces, creo que son de las mejores experiencias y siempre entrenador de todas que me dieron allí en Puebla, porque hice uno de los mejores torneos que nunca había hecho, sí lo había hecho en Atlas, ¿no? Pero ya en Puebla hice lo mejor, ¿no? Claro, ahorita que mencionabas lo de Chelis, ¿cómo, bueno, es caracterizado que un profe que trabaja y lo ha demostrado en tantos años que tiene de trayectoria, pero para ti, ¿cómo es ese estilo de juego del Chelis? No, yo creo que es una persona motivadora, aunque lo critican mucho, pero creo que para mí he aprendido mucho porque te da la confianza, es un entrenador abierto, es un entrenador que sabe, ¿no? Que sabe a dónde llegarte. Y eso es lo importante, ¿no? A veces dicen que no es entrenador, que no sabe nada de fútbol, pero ha demostrado Chelis la capacidad, ¿no? También con su gente, con su preparo físico, con auxiliares. Entonces, es un buen punto, ¿no? Cuando uno es entrenador, cuando uno se prepara, debes elegir más atrás a la potencia que debes que ayudar, que te deben que ayudar, porque si no tienes a alguien atrás quien te ayude, no va a funcionar. Entonces es muy importante los entrenadores que se deben que preparar, se deben que hacer dinámicas, hacer que sean en la misma química para que sea un buen equipo y se preparen como la que era Chelis, ¿no? Claro, Daniel, ¿en alguna vez de tu trayectoria hubo alguna oferta de Europa hacia ti? Cuando estaba chico, fui a un torneo a Nigeria, no, a Italia. Había interés de varios equipos, pues no, pero a lo mejor dice uno, pues estaba uno chico, no quería viajar a Italia o algo, ¿no? Pero son experiencias, ¿no? Que uno vive y si era la intención de... No, de Atlas Toluca, él ya la verdad tenía un buen promotor, una buena persona de que se lo llevó, ¿no? A lo mejor nos faltó a nosotros, como a Chato, a mí, Cepeda, tener a alguien quien nos pueda ayudar en ese momento, ¿no? Pero como dice uno, por algo pasan las cosas y lo que hicimos aquí, pues fue algo, una de las mejores experiencias en el fútbol mexicano, ¿no? No, fue algo sensacional la trayectoria de cada uno de ustedes, ya que lo mencionabas, Daniel. También te tocó, Daniel, en esa etapa cuando apenas Andrés Guardado comenzaba, daba sus primeros pasos en primera división, tú ya como un jugador experimentado en ese equipo, ¿cómo arropabas a la gente joven, a la gente de la cantera que subía a primera división? Sí, claro, yo creo que nosotros ya estábamos fogueados, ya estábamos con experiencia y venía Guardado. Dado, Ayala, pues el Mato Robles, y la verdad era una cantera importante de esa generación de nosotros, y más aparte la que venía atrás, era muy bien en todo. Entonces, yo creo que
pues era una gran oportunidad para todos, ¿no? Era cuando era cantera, le daban la oportunidad a los jóvenes. En ese caso éramos 5, 6, hasta 10 jóvenes que debutaban. Y era padre, ¿no? Ver tantos jóvenes y tanta cantera que lo disfrutábamos al momento, ¿no? Claro, bueno, Daniel, vamos a entrar a una sección que ya venimos trabajando en entrevistas anteriores. Se llama la sección de preguntas rápidas. Yo te voy a hacer 10 preguntas rápidas y tú me las defines como tú quieras. ¿Va? Va. Ándale. Un país que no conoces, pero te gustaría conocer. ¿Un país que qué? Que no conoces, pero te gustaría conocer. Canadá. Ok. ¿La última vez que lloraste? Última vez que lloré una película. Ok. ¿El cual, Daniel, recomiéndale acá a la gente de Tiro en Directo para que también la veamos? ¿Cuál fue? A mí me hacen reír o llorar las de Cantinflas. Ah, okay. Son películas que no se van a olvidar y yo me río, lloro de todo, ¿no? Ok. ¿El defensa más duro que te tocó enfrentar? Lupillo Castañeda y Chava Carmona. Son dos. Ok. ¿Música favorita? La banda. ¿Mejor película? La del Titanic. La del Titanic. Muy bien. ¿Jugador favorito? Jugador favorito... Neymar. Muy bien. Ahora, ¿mejor jugador que compartiste cancha? Mejor jugador, Miguel Cepeda. Bien. ¿Bailar o cantar? Cantar. Sí, ¿cuáles te gusta cantar, Daniel? Pues hay muchas que me gustan. Me olvido, me gusta mucho la MS, me gusta las de La Tracalosa, cuando yo tenía la banda La Pura Caña, la verdad, pues ahí no canto muy bien, pero pues ahí me echo mis gallos, pero ahí de todo un poco. Muy bien, Daniel, eso es todo. ¿Mejor bebida? El vino tinto. Muy bien. ¿Chiste favorito? ¿Mande? ¿Chiste favorito? ¿Chiste favorito? Sí. Casi no. No, no sé. No, un chiste no. No tengo. Bueno, Daniel. Esa la pasa. Me la pasa, muy bien. Está bien. Y y la última. Daniel Osorno, defínelo. Daniel Osorno. Es un personaje alegre que gusta convivir, gusta disfrutar el momento, ¿no? Con mi familia y todo. Ok. Retomando otra vez a la charla, también lo que decías, te toca ese paso en el Puebla, que hiciste un buen papel en el equipo del Chelis, y después vuelves a regresar al Atlas, tu tercera etapa. ¿Cómo viviste ya esa tercera y última etapa con el equipo rojinegro? Esto fue el Ricardo que me llevó. Estaba Mario Cepeda. Pues ya sabemos que no iba a ser el mismo de lo que íbamos a iniciar, ¿no? Pero se armó un buen equipo. A lo mejor nos faltó más jugadores importantes como en aquella época de Rafa, un central, un portero, un medio, pero creo que lo decimos bastante, ¿no? Yo creo que cuando uno llega al Atlas, se enamora uno de todo, ¿no? Porque la gente, pues, se merece más, se merece muchas cosas, como una liguilla, un campeonato, ¿no? Pero todo lo que yo estuve en Atlas, lo viví, lo disfruté al máximo, ¿no? Claro, y ya después también te toca tu segunda etapa ahora en Puebla. Del Atlas vuelves a regresar a Puebla. ¿Quién te lleva al Puebla? ¿Todavía estaba Chelis o quién te lleva, Daniel? No, era Sergio Bueno. Entonces también se armó un buen equipo.
pero no fue bien como lo que no me fue bien con lo de como el libro, pero son experiencias importantes para disfrutar el buen fútbol. No jugué como Chelis, pero sí lo disfruté con Sergio Bueno, también las experiencias, ¿no? Claro, y ya después del Puebla te toca ir al ascenso a probar otro tipo de fútbol, recordando los años atrás, ese ascenso que se caracterizaba un fútbol de mucho choque, de mucho contacto, y te toca ir a los correcaminos de la UAT, Autónoma de Tamaulipas. ¿Cómo viviste esa etapa ya en tierras tamaulipecas? Siempre cuando es una categoría menos, primera A, yo creo que no es lo mismo en la primera división, pero para mí, pues a lo mejor tiene más fruto la primera división, ¿verdad? Pero también dice uno, vamos a calarle en primera A, cómo es la experiencia, cómo es, si es más rápido, si es más tranquilo. También depende de la situación de jugadores, ¿no? Porque puede haber más jugadores más jóvenes. Pero yo que como Culiacán y Correcaminos lo disfruté y lo hice bien, ¿no? Pero creo que hay jugadores que son para primera A y no están en esas dos épocas, ¿no? De primera A o primera división, ¿no? Claro, en todos los equipos que militaste, ¿cuál fue el entrenador que te dejó un aprendizaje especial? Yo creo que de todos fue La Volpe, ¿no? Porque de La Volpe estuve como 6-7 años en selección y en el equipo Atlas. Entonces, creo que disfruté y aprendí muchísimo con él, ¿no? De muchas cosas. Y si a veces me dicen, oye, pues, ¿quieres tener otra vez? La verdad, se aprende muchísimo de Ricardo, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores, pues, yo veo que son diferentes, no son la misma táctica de lo que hace Ricardo, ¿no? Porque Ricardo la cambia de 100 jugadas, te hace 200 o hasta más. Entonces, yo creo que lo que más viví como todos los entrenadores fue con Ricardo, ¿no? Ok, y ahora del otro lado, ¿cuál fue el entrenador que no hubo ese clic contigo? Pues, como todo, ¿no? Yo creo que, pues, con todos, yo tenía buenas relaciones, ¿no? Pero eso sí, hay entrenadores que sí, si no ponías atención, si no te cuidabas, si no, esos te iban a dejar en la banca, pero bendito sea Dios, nunca tuve yo con mala leche con nadie, al contrario, ¿no? Yo creo que si me dejaban en la banca, pues yo trabajaba, yo le demostraba al entrenador simplemente, ¿no? Pero nunca tuve problemas con nadie, ¿no? Ok, y después, ¿qué se viene para el futuro de Daniel Osorno? ¿Te gustaría dirigir en algún futuro? ¿Te gustaría pertenecer parte de un cuerpo técnico? ¿Estar en administrativo en un club? ¿Qué se viene? Sí, me gusta más ser como director de algo, ¿no? O estar adentro con los chavos en fuerzas básicas, ¿no? A mí de entrenador, la verdad, no me gusta. Ok. El proyecto de las leyendas del 99, con todos los jugadores, poniendo las escuelitas de Daniel Osorno en México, en Estados Unidos. Entonces, la idea es de prepararse día a día y ser un ejemplo para todos los jóvenes. Ahorita lo que se pretende es apoyar al talento y ya con los partidos de leyendas, a ver si próximamente vamos para allá, a rumbo a San Luis, para hacer partidos de las leyendas con grandes jugadores como Rafa, como el Chato Rodríguez, Castillo, Cepeda, el Tripa, Medina, Toño Pérez. La verdad es un buen equipo de esa generación de los rojineros que estamos haciendo un proyecto padre y esperamos pronto ir allá cerca con ustedes para saludarlos. Ojalá, Daniel, ojalá que pronto los tengamos para acá y como lo mencionas, ese era un equipazo, Daniel, un equipazo. Última pregunta ya para ir finalizando esta entrevista. Ahorita que mencionabas esos partidos que hacen de leyendas,
ya después de varios años y ahora que se reencuentran varias amistades que dejaron ahí, ¿cómo se vive ahora que ya más que nada son partidos que los disfrutan y que ya no es tanto un nivel competitivo? ¿Cómo lo demuestran ustedes? Pues ya no es lo mismo de antes, ¿no? Porque diario entrenabas, ahorita sí nos vemos por semana una o dos, entrenamos o hacemos partidos, ¿no? Y ya de ahí, pues ya nos vemos un sábado o un domingo para ir a jugar, pero sí la mayoría de los compañeros pues se preparan en gimnasio o van a correr o algo para estar físicamente bien, ¿sabes? Porque somos un ejemplo. Si vamos a un pueblo, hasta nos van a criticar. Ese está bien panzón, ese está así, ese está acá. Entonces, pues hay que tener imagen, hay que tener presencia en todo eso. Entonces, pues la idea es de prepararnos y jugar con selecciones y jugar con gente, o a veces jugar con Chivas, con América, con Cruz Azul. Entonces, pues la idea es de prepararse, porque también en los partidos amistosos, cuando somos así de jugadores, pues tampoco no. Sí, bien, como lo mencionabas, Daniel. Bueno, pues nada más me queda más que agradecer esta charla que estuvimos hoy contigo. Muy agradecido por tus pláticas que nos compartes acá, los micrófonos de Tiro Indirecto. Cuando quieran venir acá a la ciudad de San Luis Potosí, ya saben que aquí tienen su casa. Bendiciones para ti, para tu familia, Daniel, y espero que algún día nos podamos conocer pronto. Pues muchas gracias y ya les agradezco. Esperemos pronto, que no sea la primera vez. Y si se ofrece otro jugador de las leyendas, te lo voy a presentar. Te mando los números de ellos para que también estés en una entrevista. Y estamos a la orden, la verdad. Muchas gracias a toda la gente de San Luis. Les mandamos un abrazo desde Guadalajara. Pues hay que cuidarse ahorita por lo que está pasando el COVID. Y que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo hasta Guadalajara. Saludos. Saludos.